Vale la pena la nueva colaboración de Fortnite con Disney Los Increíbles. Desde que se anunció hace algunas semanas, esta colaboración ha sido de lo más esperado. Los Increíbles llegan a la tienda de Fortnite con un trabajo muy bien hecho, el parecido de las skins es impresionante y no solo que alegra que sean tan parecidas y se vean tan bien, sino que da esperanzas de mejores trabajos futuros en colaboraciones con Disney o incluso con otras franquicias. Se pueden comprar solas o en lote, siendo por precio muy conveniente comprarlas por 3.500 monedas V, tanto las skins, sus picos y gestos. También se pueden comprar de forma individual si lo que prefieres es una sola o dos skins en particular. Sin lugar a dudas, esta es una de las mejores colaboraciones que Fortnite ha llegado a sacar y la gente está muy emocionada con esta y con lo que se vendrá a futuro. Ya muchos están hablando de los villanos de Disney y de otras colaboraciones que podrían llegar al juego. Si tienes monedas V y quieres comprarlas, pues recomiendo que lo hagas seguro. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda, no olvides que puedes usar mi código HANKSAWYER, aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber qué piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos. Saludos y besos en el queso. La mejorcita es Elastigirl, luego Frozono y la peorcita para mí Mr. Incredible. Ninguna está fea. Si lo que tú buscas ya es algo que relacionado a competir en Fortnite y a que no te den tantas balas, obviamente porque la de Mr. Incredible va a ser la más complicada ahí que en calificación. Porque como sabemos, pues es la más grande de las tres. La de Frozono es grande, pero está más fina que la de Mr. Incredible. Y la de Elastigirl, pues, obviamente, pues, va a ser la favorita de todo el mundo por el diseño, porque es chica, por el diseño y todo, ¿no? Un juego de Disney y Los Increíbles está tan bien hecho que no parece que fuera Fortnite, de verdad. Porque Fortnite, generalmente en diseños de skin, algunos no quedan tan bien, ¿no? Pero este está tan parecido que de verdad parece. Como digo, muy muy buen trabajo ahí. No sé si es la mano de Disney en este caso, porque cuando las cosas las ha hecho Fortnite por hacerlos ellos, los trabajos a veces no han quedado tan bien, ¿no? ¡A la madre! Ya con esto ya está. Con esto ya está. De acá le compramos lo de
Ya, ¿para qué con esto ya? Los gameplays tú los comentas, sube la partida. Yo primero hago una intro hablando acerca un poco de la... del skin, dando algunos datos y haciendo una recomendación de la skin, ¿no? Pues, si la recomiendo o no la recomiendo. Bajo mi punto de vista, obviamente, eso es algo personal, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? Este skin tiene de ventajas esto de aquí, esto de acá. Me parece que vale la pena, me parece que no vale la pena. Por ejemplo, estas de aquí yo las recomendaría 100%, porque son skins que se ven muy bien, son personajes entrañables de películas, de una película muy, muy entrañable. Y creo que vale mucho la pena comprarla. Algo que es muy contrario, por ejemplo, a... A una no recomendación que hice de algunas skins pasadas, tomando en cuenta pues que estas skins estaban por salir, ¿no? Por ejemplo, en unas skins pasadas dije, no las recomiendo porque hay mejores opciones que van a salir, la skin del Rubius, la skin de los Increíbles. Entonces no te recomiendo comprar una skin, no me acuerdo cuál fue, pero... El rayo está nerfeadísimo en ese sentido. Los que han usado la madre. Los que han usado el unirrayo no está como antes, ¿no? Porque yo antes el unirrayo rompía las estructuras y le pegaba a la gente que estaba dentro de las estructuras. Eso era una de las grandes ventajas que tenía el Unirrayo en la temporada de Marvel, en la primera temporada de Marvel, porque había, en esa época no había acero construcción, ¿no? No, no es como ahora que es, bueno, no quiero encontrarme con constructores, me voy a acero construcción. Antes era todo con construcción. Y típico pues que cuando ibas a matar a alguien se te metía en un cubo y no le podías hacer daño, pero el Unirrayo rompía la estructura y hacía daño igual. ¿Se entiende? O sea, le pegaba a través de la estructura. No, he probado dos veces el Unirrayo con gente metida en estructuras y no he visto que le haga daño. Entonces no sé si es que mejoraron eso, quitaron eso, porque sí estaba bastante roto, ¿no? O no ha apuntado bien yo quizás y por eso no. No les he dado dentro de una estructura. Ando pensando de hacer lo mismo. Pero es que también depende, yo estoy hablando directamente del trabajo de Los Increíbles. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, una imagen de Los Increíbles, un meme o un dibujo en general de Los Increíbles, ¿no? Entonces tienes una noción. Por ejemplo, en Jujutsu Kaisen es un poco más complicado de tener en vista o haber visto, en este caso, pues, alguna imagen, porque pues es anime, no es tan fácil de verlo como, por ejemplo, Disney, que está inundado todo en contenido. Pero ves que sí es un buen trabajo en el caso de Jujutsu Kaisen, y crees que sí vale la pena, ¿no?
y no puedo hacer el truco ese de más barato, ya que no tengo segunda cuenta, solo tengo una de juego con PS5. Ahí sí te ayudaría mucho el truco. Con el truco de las dos cuentas, creo que salen 1200 pavos todo el lote de 3500. Creo que no salen más que eso. Otra cosa que me hubiera gustado con la colaboración de los Increíbles es que hubieran sido, por ejemplo, hubieran tenido arma mítica en el mapa, habilidades, qué sé yo, ¿no? Sí me hubiera gustado que le hubieran dado un espacio de colaboración pesada, ¿no? Pero entiendo pues que esa colaboración, lo más probable que, por ejemplo, mini pase con habilidades y todo ese tipo de cosas las veamos dentro del juego, pero con los cuatro fantásticos, ¿no? Que todo pinta que vaya a ser lo del mini pase de esta temporada. Así que por ese lado entiendo que no haya habido algo más para los increíbles. Solo tengo 2000 pavos. Entonces por $18, Hank, merece la pena me compre el lote. ¿Qué dices? Entiendo en cuenta que el precio de $18, teniendo en cuenta todo lo que trae el lote. Sí. Si hablamos en valor monetario, sí. Porque 5000 pavos cuesta 34,99. Y creo que $18 creo que es un valor que si te ahorras unos cuantos dolaritos ahí al comprarlo. Ahora, lo que yo sí les digo a todos es que en tu caso, al menos Francis, que me estás diciendo que tú no has visto Los Increíbles, por ejemplo, o no tienes mucha noción de Los Increíbles. Quizás los Cuatro Fantásticos sea una colaboración mejor para ti. Quizás con los Cuatro Fantásticos sea diferente el caso, y quizás con los Cuatro Fantásticos, si hayas visto la serie, las películas. Y quizás sea algo por lo que sí merezca la pena gastar. Si es que tendrías que elegir entre una y otra, ¿no? El skin de calamidad. Es raro ver un skin de calamidad. ¿Cómo la ven ustedes para a la Elastic Girl? ¿Cómo la ven? ¿La ven bien? ¿La ven muy parecida? ¿La ven que le falta?
Cierto, el pollo era enorme. Para mí, a mí está hermosa, a mí me gustó mucho el trabajo de. Y eso que yo no he visto las series, perdón, las películas de. Pero he visto imágenes del personaje y me parece que es un muy buen trabajo y ha quedado muy parecido. Hay gente que ha visto la serie, perdón, ha visto la película, vuelvo y repito, y consideran que es un gran trabajo también, así que no dudo que sea un gran trabajo al final. Un universo muy grande de cosas que van a llegar a Fortnite, ¿no? Lo que sí me da un poquito de temor, no temor, sino como que un poquito de incertidumbre, es el hecho de que como tengamos colaboraciones, o sea, tenemos una asociación de Fortnite con Disney. Con Disney, probablemente